Leche Querétaro es la mejor leche porque es la más nutritiva para toda la familia. Pelota que todavía no se cobra. Los Encinos, tu nuevo hogar, cercano a universidades y fuentes de empleo. 454-0177. Pelota que se cobró defectuosa. La recuperación. ¡Oh! Estaba yendo. Se le escapó la pelota. Llega el remate de cabeza. Certero, Víctor Monroy, que deja sin oportunidad al arquero de los Gallos. Sí, finalmente el balón se le escapa a Gil Alcalá, quien bueno, pues no logra contenerlo y termina sirviendo para que Jesús Gallardo de cabeza prácticamente se encuentre con el balón y lo único que tenía que hacer pues era empujarla hacia adentro y ya el conjunto de Monterrey pues con 12 minutos transcurridos en los primeros minutos que estaban precisamente en territorio plumífero pues logran conseguir un tiro de esquina y bueno pues con ello en esta jugada pues consiguen ya de rebote por así decirlo y está al frente con el marcador y Monterrey ya gana 1-0. Chucho Muñoz también viste el gol. Exactamente, y varios jugadores, prácticamente todos de Gallos Blancos de Querétaro, reclamaban que ya tenía en su posición el balón Gil Alcalá, por lo cual el árbitro central seguía por el asistente, el cual marca el gol legítimo de Rayados de Monterrey. Pelota que la tiene el conjunto visitante. Alberto Rodríguez toca el esférico, roba Jaime Gómez, esta puede ser 3 contra 3, hay oportunidad, Jaime Gómez tiene la pelota, amaga solamente, ya se metió al área, sigue, pelota, está en medio, más de medio gol, 3/4 de gol se los puso Jaime Jimmy Gómez, quien contuvo y de frente logró rescatar ese balón que bueno pues se podía haberse perdido y Ayron del Valle de una forma oportuna logra poner los cartones iguales para que Querétaro empate ya a 1 esta noche en el Estadio Corregidora. Estamos esperando la decisión de el central Roberto García Orozco. Por cierto, aprovecho este espacio, les manda saludos Germán Arredondo. Ah, Germán, saludos. Se te extraña, Germán. Lo vi en una carrera, corrió el domingo 7 kilómetros y dice, oye, pues a ver qué nos vamos en Querétaro. Y que cuando gustes, vamos a Querétaro. Y pues bueno, y viene la decisión de el central del partido. Dice, después de ver, claro. Y la gente está feliz porque se marca el penal favorable para el equipo de los Gallos. Es que me extraña, Alfredo, el mismo Roberto García Orozco lo vio a 4 metros y con la seguridad de verlo de cerca, lo marca. Al final, pues la gente del VAR, no sé qué habrá apreciado en los ángulos distintos de las imágenes, pero bueno, pues terminó por darle certeza y mantener su decisión de haber marcado la pena máxima. Dijo, yo soy el que lo marcó y la responsabilidad es mía. Ahí va Jordan Sierra, pierna derecha, saca disparo. Gente
gente contenta, la gente se siente entusiasmada de que Querétaro esté doblegando ya 2-1 al conjunto de los Rayados del Monterrey. Es la certidumbre que necesitaba, y lo decías desde la primera anotación, desde el gol del empate, llegó en el mejor momento para Querétaro. Esta seguridad, esperemos que se convierta en eso, en solidez y no en confianza, y bueno, pues confianza para que puedan generarse distracciones. No se ha ganado nada, hoy solamente se tiene en ese momento al conjunto de Monterrey con las espaldas planas sobre la lona.